Hey, ¿cómo están? Ya llegué. Oigan, los extrañé, se me hizo súper larga la semana. Ya los quería ver. Hola, ya empezaron a llegar los drugs, las druguettes, los unicornios. ¿Cómo están? Qué padre verlos otra vez. Hola, hola, hola. Pues bueno. Me voy a ir un poco rápido porque hoy tenemos un tema de qué hablar, además de contestar sus preguntas. Entonces, no sé si ya llegó Pauchi. Vamos a ver si ya llegó Pauchi. Porque si ya está. No, creo que todavía no se conecta. Pero bueno, en cuanto llegue Paulina, nos conectamos porque me gustaría platicarles acerca de la luna llena de mañana, que es una super luna otra vez. Y está, pues está bien padre, está muy especial. Muchas gracias por sus piropos y su amor. Vamos a esperar a que se conecte Pau. Espero que estés muy bien. Hola, ¿cómo estás? Wilmer Gerardo, este Bohemio 1982, Pavo 15, Emilio Chapo, César Macías, Lumoura. Híjole, no veo, ¿eh? Espero que estén todos súper, súper, súper bien. ¿Y cómo se han sentido? Platíquenme. Ahorita están las emociones muy intensas, entonces si nos hemos sentido un poquito. Pues ansiosos o así, es normal. Les voy a platicar más o menos qué es lo que está sucediendo en el cielo. Ya llegó Pau. Estamos esperando a Pauchi. Muchas gracias por sus piropos otra vez. Déjenme echar para atrás antes de que digan que no me veo. ¡Pauchi! ¿Cómo ¡Oli! Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí. Ya extrañaba el en vivo y ya se me está haciendo costumbre. Ya es costumbre, como todos los miércoles, aquí estamos, Qué bonita mujer. presentes. Ay, gracias. Igualmente. Gracias. Oye, pues bueno, les estaba platicando que quería empezar como un poquito directo para que nos dé tiempo de hablar del tema y de contestar las preguntas de los drugs, ¿no? Entonces, Okay, resulta que perfecto. Muchos me han estado preguntando que qué onda con la luna, que si la luna llena, que la superluna, qué tal. Entonces prefiero hacerlo como así, general, y ya de ahí contestamos Ajá. preguntas. ¿Parece? Cualquier duda que Perfecto. tengan, lo que sea, ahorita que termine más o menos de explicar, pues con muchísimo gusto. Mañana tenemos una luna llena, que es una superluna. Y es especial porque, bueno, para empezar, ¿qué es una superluna? Una superluna es una luna llena cuando la luna está transitando muy cerquita de la Tierra. Por lo tanto, Okay. se ve más grande, se ve más linda, la podemos apreciar mejor y, por supuesto, se va a sentir su energía más fuerte, ¿ok? Entonces, esta luna llena es la tercera del año y es la tercera seguida, como tal, como superluna. Entonces, eso es un evento, digamos, no tan común. Y está en Escorpión. Ajá. Y bueno, eso también quiere decir muchas cosas. Para hablar en general de la energía de la luna llena es como la culminación de las fases lunares. Entonces, es cuando cerramos ciclos, llegamos al final de a un destino, cuando como que terminamos, concretamos, si lo hicimos bien, obviamente, pero también es cuando las Claro. emociones están a su máximo pico, ¿no? Entonces, siempre es importante cuidar nuestras emociones en las lunas llenas, la que sea. Ahora, Ajá. cuando está la luna pasando por un signo de agua, hola burro, ¿cómo estás? Cuando está la luna en signo de agua, sea, entiéndase, Cáncer, Piscis o Escorpión, es todavía más intensa la situación de las emociones porque los signos de agua representan las emociones, ¿ok? Okay, Y okay. cuando está en Escorpión, aún más, porque de todos los signos y de todos los signos de agua, Escorpión es el que tiene más intensidad, el que más profundo va hacia esas emociones. Por eso Escorpio Ajá. también es el signo del renacimiento, de la muerte, del ave fénix, y representa todas estas cosas, ¿no? Morir y renacer reinventarnos, ¿no? Entonces, Ajá. es una energía que sí se siente muy fuerte, y al ser una superluna, pues todavía más. Entonces, es uno de los acontecimientos importantes del mes, y digo uno de los, porque además no tienen idea de todo lo que está sucediendo allá arriba en este momento. Mientras nosotros estamos en casa, muy tranquilos, viendo Netflix, allá traen una fiesta. Y bueno, les comparto un poco para no entrar como tanto en detalles, para a lo mejor no aburrirlos. A mí me funciona y me sirve entender qué está pasando allá arriba.
para también Ajá. entender qué está pasando aquí adentro, ¿no? Y para también Claro. así poder, pues, como entender cómo me estoy relacionando con los demás y tener cuidado en ciertos aspectos, como lo que digo de las emociones. Así que si ahorita se sienten como que nadie los aguanta, pues ya saben por qué es. Ojo, no es pretexto. Es una oportunidad para que entendamos qué es lo que está sucediendo con la energía y tratar de enfocarnos en lo positivo. Recuerden que también la luna llena va a amplificar cualquier emoción, cualquier vibración, para bien o para mal, y tú decides para dónde, ¿ok? Entonces, es una Claro. súper oportunidad esta luna para reinventarnos, para cerrar ciclos y para entender muy, muy bien esta onda de cambiar un poquito la visión de esto me está pasando a mí, ¿no? Ajá. ¿Por qué esto me está pasando a mí? Esto Ajá. está pasando para mí, que es muy diferente. Porque cuando está pasando para ti, incluye un regalo, incluye un aprendizaje, incluye un crecimiento, una expansión. Y esta luna habla un Ajá. montón de eso. ¿Por qué digo que es uno de los acontecimientos? No te desmayes, Pau. Pero en este mes de mayo vamos a terminar con cuatro planetas retrógrados. Ajá. ¿Vale? La gente tiende a temerles mucho a los planetas, a los retrógrados. En realidad, lo que significa esto es, en general, cuando un planeta está retrógrado, tengo aquí mi acordeón para no, que no se me olvide todo, porque es bastante, ¿no? La energía se siente más introspectiva. Un planeta retrógrado es el movimiento aparente de un planeta Aparentemente, en contra. en Sí, es reversa. aparente. En reversa, exacto. Al contrario, digamos, de la órbita de los demás cuerpos en un sistema solar visto desde un punto de vista. Es decir, desde la Tierra, aparentemente estos planetas están yendo hacia atrás. Entonces la energía se siente como hacia atrás. ¿Ok? Entonces va, ya entró. Ya entró Plutón desde el 24 de abril, entró Plutón retrógrado en Capricornio. Bastante interesante esa situación. El 11 entra Venus en retrógrado en Géminis. Y el 14 entra en Júpiter. Por ahí de septiembre, octubre, todos vuelven directos y esa va a ser otra historia, ¿no? Entonces, bueno, algunas de Okay. las cosas como curiosas que encuentro de estos aspectos estelares. ¡Hola! ¡Ay, cuánto amor! ¡Qué padre! Es que, como les dije, ¿no? Para empezar, la luna llena de Escorpio es introspectiva, porque Escorpio va mucho hacia adentro, profundidad, hacia lo que no se ve. Es una luna que va a revelar secretos, que va a tener revelaciones espirituales también. Con Venus en Géminis, estamos también un poquito como ya hartos, porque Géminis en Venus es hablar, fiestear, compartir, coquetear, arreglarme. Eso es Venus en Géminis y ahorita no podemos hacer nada de eso. Entonces, tranquilos, porque van a sentir esta onda un poquito más fuerte también. Van a haber algunas cuestiones, como de, vaya, lo establecido se está rompiendo, ¿no? Y pueden Ajá. salir más fácilmente fraudes, como scams, o sea, como cosas que estaban ocultas y que salen a la luz. Y eso es bueno, Secreto. porque entonces vamos a empezar a cambiarlo, ¿no? Ahora, Ajá. también es súper importante como tener en cuenta que seguimos transitando por Acuario, por la era de Acuario. Y con esta súper luna tan como que yo siento que este es el final de terminar de matar todo lo viejo para renacer. O sea, es algo que viene como muy presente en los planetas desde Aries, desde que entró el Sol en Aries. Y ahora sí es un renacimiento completo. Entonces, al seguir en la era de Acuario y con la combinación, ¿no? O sea, escorpión espiritual y el Acuario tan activista, me gusta pensar que estamos entrando a un activismo más espiritual como conciencia colectiva. ¿Ok? Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan mucha meditación. Que prendan sus velitas, que estén al pendiente y que estén que vean a sus emociones desde afuera y que no nos vayamos tanto con la histeria, con la angustia, podemos cambiar eso y es un momento en el que además lo que queramos, lo que pensemos y lo que decidamos sentir se va a manifestar en el plano físico. Entonces, si queremos cosas buenas, vamos a pensar cosas buenas, vamos a hacer cosas buenas y vamos a sentir cosas buenas. Yo sé que es difícil con la situación actual, pero es, yo creo, y bueno, yo lo siento así, como una
una gran lección para la humanidad y si pasamos el examen vamos a despertar a un nuevo comienzo. ¿Ok? Muy ¿Alguna bien. pregunta? Sí, aquí nos preguntan que sí, ¿qué libro de astrología recomiendas y de signos? Pues hay varios, como para iniciar, ¿qué les parece si les hago una listita y se las pongo en historias? Porque también depende mucho el enfoque que le quieras dar. Puedes empezar como Exacto. por un signo, si te interesan las cartas astrales, si te interesa. Entonces hay como muchas vertientes, entonces estaría padre si me dan chance como de hacer pues una recopilación Recopilado. de qué Ajá. libro, de qué cosa, ¿no? Y yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué es, o Qué miedo. sea, que, por ejemplo, que ahorita que dijiste que recomiendas poner velas, ¿cuál es la manera correcta de poner una vela en una luna, por ejemplo? Mira, yo soy mi ascendente Acuario, me hace ser como un poco libre en ese sentido. Si hay ciertas reglas, es preferible, por ejemplo, que prendas la vela con cerillos en lugar de con un encendedor, porque es un material más natural, por ejemplo, empezando por ahí. Cuando vas a encender una vela de meditación, incluso las aromáticas para generar cierto ambiente, es siempre mejor utilizar elementos naturales. Pero si ahorita estamos en medio de una pandemia mundial y no puedes salir a comprar una caja de cerillos, tampoco va a bajar la madre luna a castigarte porque la prendiste con un encendedor. ¿Me explico? Claro. Yo creo que lo más válido, sobre todo para este tipo de terrenos, es lo que a nosotros nos funcione y nos nazca. Yo tengo la gran ventaja de tener un espacio perfecto donde puedo dejar mi vela muchas horas prendida. A veces no es lo más recomendable si no tienes un lugar donde no sea peligroso, por ejemplo, al lado de la cortina. En fin, no hay para mí una regla más que la del corazón. ¿Qué Okay. se podría, a lo mejor? Yo normalmente uso velas blancas, sobre todo para las lunas llenas, porque me gusta como acompañarme de esta energía blanca. En especial cuando está en Escorpión me gusta usar velas moradas, siento que es un color que nos define mucho, que es como muy profundo, como muy místico, y significa y simboliza la transformación. Lo único que es importante es creer o hacerlo desde el corazón y hacerlo con una buena intención, diría yo. La O sea, exacto, es poner tu intención en eso, más que seguir unas reglas tan un estrictas. protocolo. Y sí, los colores simbolizan ciertas cosas o ciertas energías, ¿no? Pero repito, si quieres encender una vela para conectar con tu amor y no tienes una vela rosa y solo tienes una vela blanca, pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, lo que cuenta es O sea, la la intención. intención que le estás poniendo, Y claro, yo por y eso tengo muchas blancas, porque siento que son como neutrales y yo les pongo la intención que yo quiera, ¿no? Puedes usar también claro. esencias, ¿no? Esencias de ciertas cosas, pero es mucho para mí de feeling. Sí, claro. Oye, aquí nos dicen, la luna no tiene ciclos, solo es el tiempo que tarda para volver para ver a Fus. O sea, tu luna tiene ciclos de una semana. Podría estar horas escuchándote hablar de la luna. Ay, Nos dicen gracias. también, dice, qué guapa Fus, danos un adelanto de la canción de mañana. Ay, la canción de mañana. Pues fíjate que es bastante compatible con la luna llena porque es una canción de perdón. Sí. Y de ir hacia adentro y de reconocer que hicimos algo mal y que a lo mejor no queremos perder a la persona que lastimamos. Y hacer eso es muy valiente. Esa es una de las cualidades, no es por nada, no es porque yo sea escorpión, pero eso es una de las cualidades arquetípicas del escorpión. El escorpión es valiente, no le tiene miedo a enfrentar sus miedos, no le tiene miedo a luchar contra sus dragones, a irse al fondo del mar, a escarbar, a quedarse ahí un rato, a vivir en el infierno y volver a salir. Y eso es algo valioso, porque hay gente que evade mucho este tipo de situación. Y si bien es incómodo, porque claro que es incómodo ir hacia adentro, es completamente necesario para el crecimiento y la expansión. Y si no lo hacemos, nos estancamos.
en todos los sentidos. Toda la razón. Toda la razón. Me llegas, ¿eh? Hoy me llegas en todo lo que digas. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Dicen también, aprendo mucho de los videos de Fus. Hoy aprendí que las sirenas también hablan nuestro idioma. Gracias. Las sirenas están aquí, definitivamente. Y seguramente si tú las puedes ver, es porque tú también tienes un montón de magia para compartir con el mundo. Dice César Macías, eres la mejor Fus, me encantas. Lucía, Fus, saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. Lau, ¿cuál es tu libro favorito que te inspira? Mi libro favorito es El Silmarillion de Tolkien, de J.R.R. Tolkien. Y me inspira porque, pues no sé, la literatura fantástica siempre me ha inspirado porque siempre me he sentido más de esa dimensión que de esta, supongo. Cierto, muy cierto. Luego, Montana, como escorpión, ¿qué colores te obsesionan, Fus? ¿Qué colores me obsesionan? ¿El negro? Como Pau bien lo sabe, el morado y el rojo profundo, el vino. Colores, pues, como todos los escorpios, intensos, colores intensos, oscuros, darks. Efectivamente. Luego, Luz Colunga, saludos desde Monterrey. Edgar, te amo, te dice. Besos a Monterrey, ciudad preciosa. Dice Ernesto, una vela para hacer que Fus se case conmigo. Jijiji. Bueno, eso no existe, Está chavos, ¿eh? un poco mal entendido eso de poder forzar a alguien a que haga algo, pero entendemos el punto y muchas gracias por el piropo mágico. Sí, muy bonito, la verdad muy bonito. Luego, Lord Shaper dice, brujita, recuérdales que es luna de magia sexual. Es luna de magia sexual también porque escorpión. Y hola, es Lord, es mi mago precioso de las runas mágicas con quien vamos a tener muy pronto un en vivo para que nos cuente acerca de todo Sí. lo que sabe. Es un, de verdad, un increíble personaje y nuestra historia es súper bonita de cómo conectamos y cómo nos conocimos. Entonces me gustaría mucho compartir con ustedes esa parte. Y además, ustedes pueden ir y checar su página y pues tener una lectura de runas muy atinada. Pero sí, la magia sexual también es algo que, la parte sexual es algo que define mucho a Escorpión. De hecho, cada signo Sí. tiene una parte del cuerpo y los órganos sexuales son de Escorpión. Entonces, las chicas que a lo mejor quieran quedar embarazadas también es una buena oportunidad para intentarlo. Y sobre todo para conectar con nuestro cuerpo. Creo que eso es con la sensualidad que es tan importante. Tan importante la sensualidad. Digan lo que digan, para mí es lo más importante. Súper Pero importante y bueno. más tenemos el poder, ¿no? De ser mujeres, debemos conectar con esa sensualidad y no solamente en un aspecto como sexual, sino que las cosas se sientan más bonitas y más dulces cuando estamos cerca. Claro. Richie Drummer te manda corazoncitos. Stephanie Gómez, hoy. Conrado, hey, yo soy Libra. Yo también. Yo también, Libra, es complicado. La Pau es Libra también, qué bárbaro. 3 horas para decidir un Starbucks. Exacto. Dice Ernesto, muy interesante lo que no, muy interesante, no que dices gracias. No entendí. Dice Piteco, yo también soy escorpión, pero me dicen que no tengo nada de escorpión. ¿Me regirá el ascendente? Te rige toda tu carta, puede ser tu ¿Te rige? ascendente, tu luna. Los más de frente, digamos, son ascendente, luna, Venus. Entonces habría que checar Claro. ahí tus otros planetas donde andan. Yo porque repito Escorpio en Venus, entonces estoy fregada. Dice, yo también soy Escorpio en Venus. Sí. Por eso tú y yo conectamos también, también. Sí, nuestra lógica es la misma. Hace, pues no te habló, pues ya no te habló, ¿no? Pues bye.
Bye, exacto, yo no voy a estar al teléfono, con permiso. Dice Ernesto, una vela para el amor. Los colores del amor normalmente son el rosa, el rojo, si lo que quieres es como despertar a lo mejor pasión o cuando en estas ocasiones cuando de repente sientes que pues, tu relación es, le falta romance, le falta intensidad, una vela roja. Bisel Güero, Eifus, yo soy Virgo. Los Virgos, saludos a los Virgo también. Siempre fieles. Dice Eduardo, si pudieras interpretar a cualquier personaje en cine, ¿quién sería? Harley Quinn. Ay, sí, 100% Harley Quinn. Pues yo siempre he sido Harley Quinn desde antes de que fuera cool. Te consta. Exacto. Me consta, me súper consta. La Dice. Sirenita. Un elfo, obviamente, en el universo de la Tierra Sí, tú Media. serías una. Exacto. Ay, cualquiera de esas, yo muy feliz. Dice Lau Fus, ¿hay alguien más de tu familia que sea cantante o solo tú? Mi abuelo, el papá de mi papá, era cantante. Y bien padre porque fue en la época dorada de, ya sabes, del cine mexicano. Entonces, cuando estaba conquistando a mi abuelita, además de que cantaba en la XCW, que esa era la versión de radio, la primera versión que hubo del Canal de las Estrellas, cantaba en el radio y le llevaba serenata a mi abuelita con Pedro Infante. Y pues vaya, toda una historia. Pero de ahí en fuera, bueno, él era cantante, mi abuela era bailadora de flamenco. Y yo creo que de ahí me viene la vena artística en ese aspecto, porque en mi familia hay muchos escritores y poetas y filósofos, pero como tal, creo que de ellos dos viene este argüende que me encanta. Correcto. Dice Conrad, la cintura de Melian que lleva el primer romance entre un hombre y una elfo. Es triste. Luego, es triste. Lau, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, saludos. Saludos a Tamaulipas, besos, tierra preciosa también, que me tuve el chance en una gira de teatro de recorrer todo Tamaulipas, literal, todo Tamaulipas. No sabes lo padre que la pasamos, lo bien que comimos, estuvo increíble. Saludos a Tamaulipas, siempre. Dice Senoran es Cristian, hermosa, te sigo desde Argentina, besos. Besos hasta Argentina. ¡Qué lejos! Es muy lejos, muy lejos. Espero que todo esté Estamos bien con el pronto. cerca. Porque pues compartimos como muchas cosas culturalmente y hay mucha gente de Argentina en México, hay mucha gente de México en Argentina, pero Argentina es muy lejos. El otro día justo estaba viendo en mi ocio cuarenténico, es más, muchas más horas de vuelo para ir a, obviamente, a la parte del sur de Argentina que para ir a España. Claro. Sí, es muy lejos, es muy, muy lejos. Luego, Tefan Fus desde El Salvador, yo aquí no sé de quién hablan, pero entre que yo te amo desde RDB, perdón por salirme del tema. Okay. Luz Colunga. Soy Piscis y soy demasiado espiritual y artístico y siento que tengo todos los sentimientos a flor de piel a través del arte. Es como puedo mostrarme. Pues has de ser Piscis con ascendente Piscis, porque todo lo que Y dijiste es 100% pisciano. Piscis es complicadito, a mi punto de ver. Yo tengo mi luna en Piscis y ahí es donde batallas conmigo tú. Ajá, Piscis es complicadito. Dice. Pero es también, son bien místicos. Sí, a mí me caen muy bien, ¿eh? Yo me llevo muy bien con los Piscis, la neta. Pero sí son raros, debo de admitirlo. Ernesto Vera Oficial, besos. Besos. ¿Cómo estás, Fus? ¿Quieres ser mi novia? Te dice Islas José Arturo. ¿Cómo están? Andan muy lanzados hoy, chicos. Ay, pues es que es la luna sexual. Ay. Así nos pone la luna en Escorpio. Yo digo dos palabras y ya me dan ganas de llorar. Viene mi perrita y ya me dan ganas de llorar también. Un comercial me dan ganas de llorar. O sea, ando como
pero a mí me da más, ahorita lo estoy sintiendo, gracias al cielo, más como una emoción bonita. No estoy enojada, no estoy... ¡Ay, Pauchi, se trabó! ¡No! Ahí estás de nuevo. ¡Ay, no, te perdí! Te un ratito, sí. Oye. Oigan, hay mucha gente hoy, ¡qué padrísimo! Les mando muchos besos. Sigamos leyendo preguntas. Oye. Sigamos leyendo, dice aquí... Tai As Dream, dice, soy Libra y sufro con la indecisión. Bueno, ya somos Liga. Dos. Pues ya sabes lo que no, quieres, no. Lo primero que piensas eso es. No, no necesitas darle 30,000 vueltas para regresar al mismo lugar. Exactamente. Dice, Ann, yo soy Géminis y ya no aguanto la cuarentena. Pues no, ¿cómo la vas a aguantar? Si el Géminis tiene que andar en la pachanga todo el tiempo. Lau, yo soy Cáncer, Fus. No, besitos. Eduardo, ¿tu canción favorita ever? No, pues ya les he dicho que eso es muy difícil, chicos. Mi canción favorita, ¿de cuál banda, de cuál disco? O sea, imagínense. Eso no se puede decir. Les puedo decir canciones que me gustan mucho, pero como mi canción favorita ever, no, pues no. Voy por géneros, por artistas, por épocas también, ¿no? Exacto, dice Lau Seba, y los Virgo, ¿qué podemos decir de los Virgo? Ah, pues también son complicados, hija. La parte muy padre de Virgo es que son muy como muy buenos para llegar a sus metas porque son muy fijos, o sea, nadie los mueve de donde están, ellos van a hacer esto y lo van a hacer y lo hacen y lo logran, pero al mismo tiempo son muy rígidos a veces, son muy necios, quieren todo a su manera y les cuesta trabajo soltar el control, quieren todo a su manera, pero haz de cuenta que algo que les conflictúa mucho y que me da mucha risa, porque además tengo la vida llena de Virgos, me da mucha risa porque primero todo lo quieren hacer ellos porque cualquier cosa que tú intentes, aunque sea ayudar en la mejor forma, está mal. Y después de que ya lo hicieron todo, de manera que era más o menos lo mismo que tú ibas a hacer de todas maneras, dicen, es que yo tengo que hacerlo todo, ¡qué barbaridad! Y se quejan porque están cansados. Sí. Son muy tenaces, son muy... te digo, decididos, muy enraizados en la tierra, que eso puede ser una gran ventaja o un gran martirio para ellos. Tienen que aprender a nivelar su... Tienen que aprender a volar un poquito más, a ser un poquito menos rígidos. Pero eso en general le sucede a los signos de tierra. Claro. Son cariñosos, digo, yo que son muy buenos amigos, son muy buenos analizando. No se dejan como engañar fácilmente. Tienen un código moral bastante estricto. En fin. Sí, son muy estrictos en eso. Eso tienes toda la razón. Entonces, mis amigos Virgos son de que muy estrictos en eso, pero pues también medio... Siempre están infelices. Ese es un tema de Virgo, güey. Lo que pasa es que les cuesta mucho soltar el control. Y mientras tú no sueltes el control, no vas a ser feliz con nada. Porque todo el tiempo estaríamos... Si no soltáramos el control... Le pasa también a Scorpio, pero a diferente nivel. Si no soltamos el control, estamos siempre esperando que la gente reaccione exactamente como queremos. Que la gente haga exactamente lo que nosotros nos imaginamos. Y se frustran porque uno no adivina que querían la dona azul en lugar de la dona rosa. Y de verdad es un problema. Claro. Entonces, hasta que no... suelten y entiendan que no todo el mundo piensa como ellos, que no todo el mundo siente como ellos y que está bien, entonces empiezan a disfrutar, porque entonces empiezan a ver surgir todos estos dones de los que te hablo, de la tenacidad, de la materialización de las cosas. Es gente que siempre tiene un trabajo, es gente que siempre tiene cosas que hacer. Sí. Eso es lo que... Bueno, aquí dice Javier, saludos desde Alabama, soy Leo. Saludos. Laila, Linda, José Luis, saludos desde Buffalo, New York. Saludos a New York. Espero que estén mejor por allá. Laularios, Fus, yo soy Cáncer. ¿Qué me recomiendas?
que no te tomes todo tan a pecho, que no te angusties, que todo va a estar bien y lo sabes, que utilices tus enormes dones de ser protector, cuidadoso, amoroso, compartido, y no te preocupes tanto ni por lo que piensan los demás, ni... Don't overthinking. Exacto, ni que pienses y pienses y pienses en los peores escenarios y los más pesimistas escenarios de cómo todo podría salir mal, y mejor utilices tu poder en justo manifestar las cosas que podrían salir bien. Y te lo digo porque tengo un papá cáncer, o sea que también los conozco bien, una muy buena amiga cáncer, híjole, son poderosísimos y son maravillosos y se les olvida. Sí. Efectivamente, Diego dice, yo soy Leo y a nadie le importa, jajaja, ja, ja, saludos. ¡Ay, el comentario más Leo del mundo! Se azota para que no le diga, no, ¿cómo crees? Si tú eres lo más maravilloso que le pasó a la Tierra, Leo, para nada, ¿cómo crees? Y por supuesto, Leo, ¿qué está haciendo en esta cuarentena? Lo que hacen todos los Leo, lo que les da la gana. Exactamente. Mica M. Jiménez, Libra, y manda una lunita. Sí, sí, los Libras son complicados. Libra. Saludos. Platica con Equipo Pau. Libra. Somos complicadísimos, nada nos hace felices, ¿eh? Y nada luego nos da. Bonito, nunca. Nada es suficientemente bonito, te entiendo. Bueno, Ernesto dice, yo también soy Escorpio, ¿cómo calculas el ascendente? Bueno, el ascendente se calcula en base a la hora de tu nacimiento y la locación. Hora, o sea, ¿cómo estaba el plano? Hora, año, fecha. ¿Cómo están las estrellas cuando naciste? De ahí viene el ascendente. Métanse a cualquier página de internet así de que, carta astral gratuita. Y ahí con su hora correcta y el lugar de nacimiento, carta natal, perdón, ajá. Y ahí van a saber qué ascendentes son y van a descubrir ciertas cosas que dicen, con razón, no todo lo que decía el horóscopo machaba 100%, ¿no? Porque pues no. Vamos, y también hay que entender que dentro de la astrología, lo que mucha gente malentendió y de cierta manera se hizo un poco para desprestigiarla. No estamos adivinando. Sí hay una parte adivinatoria, sí existe como premonitoria, por así decirlo, por el hecho de poder leer ciertas energías, pero en realidad, en cuanto a la carta natal se refiere, es como más, yo lo siento así, como más un trabajo de introspección, de conocerme a mí mismo para saber cuáles son mis debilidades y cuáles son mis puntos fuertes y cómo puedo trabajar y cómo puedo ser una mejor persona y cómo puedo llegar a expandir mi existencia de esa manera. No es como que te vayan a decir, el 4 de mayo del 2023 conocerás el amor, o sea, no pasa eso. Y esos horóscopos como revistas, pues no, o sea, más bien no. Muy bien, dice Axel, te amo, Mafer. Besitos. Fiopia, corazones, Lobo, yo soy Acuario. Acuario. Pues yo con Acuario me puedo identificar de varias maneras. Los activistas revolucionarios que quieren cambiar al mundo, que siempre piensan de manera colectiva, que todo les parece una violación a la libertad. Sí, sí, todo, sí. Una de mis mejores amigas es Acuario y todo el tiempo es como, sí, es que los malditos cerdos estamos hartos. Sí, son revoltosos los Acuario, pero son los que inician el cambio a nivel colectivo. Bueno, dice Laila, hermosa. Gracias. ¡Qué calor! Arevalo, hola. ¡Hola! ¿Tú eres Valo también? Arevaldo. Dice José Arturo. Ay, te paso. José Arturo, yo soy Leo. ¿Por qué nos reímos? ¡Hola, dice, Leo! José Arturo, yo soy Leo. Eduardo Reynoso, soy Virgo, pero creo que soy más romántico que un francés enamorado. No, los Virgos son muy románticos. Demasiado, güey. Les encanta enamorar. Los mete mucho en conflicto a los Virgo porque son muy románticos y creen mucho en el amor, sobre todo en relaciones estables. Ellos sí sueñan con esta mujer para formar un hogar o viceversa. Sí tienen eso, normalmente. Leonardo Arevalo, Leonardo Areva,
Arevalo Leonardo dice, ¿cómo estás? Yo soy Leo. Belén Castillo, yo Capricornio. Fus, eres mi crush, Fer. Texar Marín dice, ¿tuviste elfos? Sí, tengo. Lobo dice, si ¿sí te queda Harley Quinn? Lo sabemos. Sabemos bien. Así, así de loco. Luisa dice, hola desde Rumania. Hola, Luisa. Hola. Hola, desde la tierra de los vampiros. Tefan, desde El Salvador, saludos. Saludos a El Salvador. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan Dice 20 minutos. Kachi. Kachi, saludos desde Eslovenia. ¡Hola, Eslovenia! Hace tiempo que no me saludaban desde allá y suelen estar muy activas mis chicas de Eslovenia. ¿Cómo andan? La Eusebia, igual que Harley Quinn desde Mad Love Comic. ¡Exacto! ¡Yay! Dice Burro, mi hermana también baila flamenco. ¡Qué bonito! A Javi Hernández, cántate un pedacito de una canción para escuchar tu hermosa voz. Chicos, ya les he dicho que me da mucha pena cuando hacen eso. Por lo menos sugieran una canción. Es como cuando sus papás les dicen de chiquitos, ándale, cántale a tu tía, ándale, enséñale, enséñale cómo vas a hacer en el festival. Y uno le da pena. Exacto. Dice The Ahora, Only Juan. mañana tenemos un jueves padrísimo donde me pueden escuchar cantar en punto de las 8 de la noche. Ya saben que aquí en Instagram todos los jueves tenemos una nueva canción. Jueves a las 8, no lo olviden. Juan Vélez, eres una hermosa, mi tipo de mujer en papel. Saludos desde Nueva York. Gracias. Adrián, saludos desde Brasil. Belén, saludos desde Paraguay. Brasil, Paraguay. Flopia Valo, saludos desde Argentina. Brasil, saludos desde Brasil. Saludos desde Colombia, César. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Pues, ¿cuál es tu próximo proyecto, Fer? Pues con este asunto no sabemos, así que hasta que no tengamos fechas concretas de cuándo va a acabar esto, no les podemos platicar todavía mucho. No les podemos platicar mucho, pero tiene que ver con la música. Ahí nos quedamos truncados. Entonces, ahí nos quedamos truncados por si quieren saber. Fer Fuss, eres mi crush. Gracias, muchos crushes hoy, ¿eh? Qué bárbaros. Jona, sí, Buena Jornale, orden. Fus, ajá, Fus, eres la mejor, te adoro. Hola, ¿cómo están? Quiero que hagamos fotos. Dice Andresa, mándame un beso, soy de Brasil. Besos a Brasil. Johnny, Manuel, Fus, nos tienes enamorados a todos, saludos desde Argentina. ¡Ay, wow! Eso es una fuerte Ay, puro declaración amor. a todos, ¿eh? ¿Oíste? A todos. Vía Magales, hola. Hola. César, cásate conmigo, Fu, saludos desde Colombia. Bueno, ya tengo marido en Colombia, en Argentina, pero hoy se andan desatados, ¿eh? Qué bárbaros. Dice Poncho, soy Capricornio y aunque no tengamos nada en común, seguiré admirándote toda. Lo entiendo. ¿Nada en común? No, sí tenemos cosas en común. Capricornio y Escorpión van, ¿no? Según yo tengo entendido. Sí. En algunas cosas, en la igual como tenacidad para alcanzar sueños, como la necedad, ¿no? De quiero esto, 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 en eso, como Persistencia. para el trabajo es un muy buen match, por ejemplo. O sea, como que se entienden muy bien en las cuestiones de trabajo. Ellos siempre son exitosos. Ellos siempre son el CEO de la compañía, el dueño de la no sé cuál, la primera mujer dueña de ta, ta, ta. Esos son. Siempre son muy estudiosos, muy aplicados. Un súper amigo mío, Jorgito, si nos está viendo por ahí, de mis primeros amigos de la infancia, Jorge Flores, es muy Capricornio y nos llevamos increíble. ¿Y sabes qué? El humor es muy parecido, sobre todo. Entonces nos reímos mucho. Bueno, yo con mi corazón, bueno, eran carcajadas desde chavitos y a la fecha. O sea, sí, tienen un buen match. No sé si él está hablando de esta persona en particular, o sea, de su persona en particular, que a lo mejor no entiende nada de lo que estoy diciendo, pero bueno.
Sí, sí estaba hablando de su persona en particular. Dice, sí, la verdad sí. Dice Andresa, soy Leonina y me encanta Wicca. Lau, ¿cómo está la cuarentena en tu ciudad? ¿Cómo está la cuarentena? Pues en la ciudad, pues yo pienso que tranquilo, no he salido para nada. Hace mucho calor aquí, es lo único que está un poco incómodo, pero pues la ciudad está muy tranquila y me parece que las personas sí están tomándose en serio lo que tienen que hacer, lo cual me da muchísimo gusto. Muy bien. Dice, soy Géminis y no soy tan... Montero dice, soy Géminis y no soy tan comunicativa. Pues no, los Géminis no son comunicativas, ¿no? Sí, son comunicativos, pero más que comunicativos, son muy verbales. Les gusta expresarse y les gusta que los miren, que los escuchen. Son muy coquetos, son... y son como... Son muy divertidos, son el alma de la fiesta, son el amigo de todos, muy inteligentes además. Entonces siempre, siempre van a tener una buena conversación y al mismo tiempo muy complicados. Entonces... Géminis tiene unas partes bien fascinantes. Sí, toda la razón. Dice, ¿hasta cuándo dura la cuarentena en tu país? Arlette. ¿En México? Hasta junio. Sí, ¿hasta cuándo? Pues hasta ahorita tengo entendido que por lo menos todo mayo. Pues sí, según yo, Max, primero junio ya somos libres según esto. Hasta ahorita sí. Tefan, soy Virgo y solo me la paso peleando, jajaja. Sí, muy Virgo. Bueno, en realidad eso es una decisión. Si tú quieres pelear, pues sí, pelea. Dice Burro, yo soy Leo y tampoco aguanto la cuarentena. Pues es que Leo también necesita salir a que lo halaguen, a que lo miren. Dice, Bruno, ¿cuál canción de RDB gusta? Ya habíamos contestado esa pregunta. Celestial me gusta. Camila Drobo, soy... Ay, perdón. Ay, perdón por interrumpir. No, no, no. Dice Camila Drobo, soy Tauro. ¿Qué me puedes decir? Ay, mi amiga Odette es Tauro, hijas, bien necias, pero bien padres, súper buena onda, súper leales, súper centradas, muy cariñosas, pero también es la amiga que te va a decir, ¡pah! O sea, cómo es la cosa, son como muy enfocados, son románticos. Son dulces. Contrario a lo que mucha gente piensa, es muy dulce el Tauro. Sí, 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 sí. Cuando se enamora y de amigos, ¿eh? Son muy buenos amigos. Yo la verdad he tenido experiencia con amistades, Tauro. Y a eso me refiero. Es una amiga que te consiente, que te apapacha, que te cuida, ¿sabes? O sea, es como gente les gusta dar regalos, les gusta cuidar. Eso es padre. Luis Colunga dice, jajaja, 100% Piscis, y yo soy bastante rara, pero bastante brujilla, creo. Sí, Piscis está, o sea, todos los signos de agua tienen la antena directito conectada a la loquera cósmica. Dice Otehuicaterín, discúlpenme, Otehuicaterín, soy Leo y tengo un carácter muy especial. Saludos desde Uruguay. Saludos, sí. Leo. Dice, Noble. Exitoso. Lord Shepherd. Hola, Lord. De nuevo. Les damos la receta para esta luna. Algunas ya te la sabes. Sí, si quieres que suelte la receta el mago. Dice Gerardo. Marifer, mi amor, Kevin Soto, niña, para ser tan hermosa, Luis dice, Javi, perdón,
Tauro y Tauro, ya explicamos lo de Tauro. Javier Galván, si Leo, ya explicamos lo de Leo. Camila, ¿qué me puedes decir? Yo soy Tauro. Si soy Géminis, ¿en qué calendario maya qué vengo siendo? El calendario maya se rige de manera distinta, tendrías que ver el año. Y Sí, va por, exacto. me parece que de 3 o 4 meses, no estoy segura o no, o sea, no es igual. Alexandro Durán dice, Fus, ¿podríamos hacer una entrevista para un programa de radio por internet? Saludos. Sí, claro, por supuesto, cualquier cosa, escríbanme a mi Instagram, Comuníquense no con al Pau. Instagram de Fer. Cualquier cosa, aquí estamos. Dice Montana 16, más bien, tú estás llena de todos los signos, no solo de Virgo, todos te siguen en Instagram. Cierto. Hay un poquito de todo porque todos tenemos algo muy lindo y algo muy horrible. La idea es justo encontrar ese balance, ¿no? Dice Joel Ramírez, Fus, te amo, te sigo desde Rebelde, saludos desde México. Fer Beder, ya alineé mis chakras. ¡Súper! Y ahí dice Luis Hostel, Rebelde, yo la sigo desde Kids. ¡Wow! Dice Andrés, wow, niñas mal. Luego dice Thai East Dreams, dice, ¿cuál es el último libro que leíste? El último libro que leí, ay, qué buena pregunta. Estoy leyendo. Ya ni me acuerdo de tanto que estoy leyendo. Terminé una novela de unos niños que viajan en el tiempo, que no me acuerdo cómo se llama, pero está muy buena. De esas que me gustan, súper románticas. La danza de la saga de Game of Thrones. Ajá. Pero me está faltando uno. No. Ahorita me acuerdo. Bueno, Fer dice, Fer, yo soy Libra, ¿eso qué significa? Ya hablamos de Libra desde el principio, mano. Exactamente, Luis Hostel, Fus, ¿ya eres astróloga? Ya soy. Me encanta la astrología y me interesa la astrología. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? Buenas tardes. ¿Te gustan las varitas de incienso y cuál me recomiendas? Pues el incienso es muy bueno dependiendo de lo que quieras. Hay inciensos que son más para limpiar, otros que son para atraer, otros que son para relajar y cada aroma tiene su función. Exacto. Fus, ¿qué álbum te marcó tu pubertad o adolescencia? Muchos. Muchos, muchos, muchos. ¿Les doy 5? Cinco, dale, venga. In Love and Death de The Used. Love Metal de Him, Hybrid Theory de Linkin Park. Estoy pensando como los de Teenager, ya sabes. The Sickness de Disturbed. Hay muchos. ¿Qué otro álbum me marcó? Podría decir que también hay mucha como de música viejita, porque en ese momento, pues, para mí no era viejita, para mí era nueva, ¿no? Yo escuchaba mucho, por ejemplo, a los Stones, a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a Led Zeppelin, a Oasis también, el Be Here Now y el Morning Glory de Oasis son dos discos que definitivamente marcaron mi adolescencia muchísimo. En fin. Me puedo quedar aquí otra hora hablándoles de discos y música. The Cure Exactamente. Fu marcó mucho mi adolescencia también. Y mi No, bueno, vestimenta pero y mi The Cure. apariencia y todo. The Cure marca a todo mundo, a todo mundo. The Cure marca porque marca. Exacto, The Cure marca porque marca. Pero bueno, dice Lau, Fus, ¿te gustaría salir en una película de cine como villana? Of Claro. course. ¿Por qué no? Dice Big Güero, Fus, sé que eres rockera y me gustaría que cantaras la de la autopista al infierno de AC/DC. Highway to Hell, neta. Ajá. Ahora, Highway to Hell. Ay, me dan ganas de beber con esa canción. Como que Sí, me voy al ¿no? Como que ya mundo. estás en un estadazo en este momento cuando escuchas esa canción.
Tengo dos versiones de estas rolas súper como de rock clásicas. O me voy a Bull o me voy al Fat Tuesday cuando Cancún uno podía salir en chanclas a divertirse. Y era muy padre. Sí, yo tengo mi recuerdo como tú de Bull, ya cuando la escuchaba ya es porque ya estabas. Es porque ya era hora. Ya era hora, dice Eduardo, ¿de qué casa de Hogwarts eres o te identificas? Yo soy Ravenclaw. Sí, ¿no? Sí. Con mi prima Luna. Fer dice, ¿es lo mismo astrología que astronomía? Jajaja. Ay, pues sí, bonito chiste. ¿Es chiste o es ignorancia? No, es chiste de verdad, es como no es lo mismo ser que estar, así. Ah, ok. Dice, Michael Jordan es acuario. Y tiene todos estos rasgos de alguien que cambió las reglas por completo. Literal, las reglas del juego, por completo. Alexandro Durán, arriba Capricornio, Camila, Tauro, Martín, hey. Linda, Marisol, hola, Eduardo, me daba pena preguntar, ¿pero volverás a hacer otra H? Pues si ustedes piden que yo haga otra H, probablemente sí. Dice Pepe, ¿quién es Pau Cobat? Hola, soy Paulina Covarrubias, mucho gusto. Lailo Oliviera, linda, Marisol, soy Tauro. Lailo hermosa, saludos desde Uruguay. Soy Virgo. Soy Virgo y Libra, nací el día que termina Virgo y comienza Libra, ¿qué soy? Depende de la hora y del día. Puedes ir con tu astrólogo de confianza y que te digan exactamente en dónde cayó. Dice Camila, saludos desde Colombia. Saludos. Oigan, se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 8 minutos y nada más antes de que nos tengamos que ir, les quiero recordar que mañana a las 8 de la noche tenemos jueves con una canción súper bonita para que vengan a cantar conmigo. Den like, obviamente vean el video y compartan si les gusta porque de esa manera podemos seguir haciendo jueves. Perfecto. 1, 2, 3, Dave David, saludos desde Atizapán. María ¡Saludos! Fernanda, saludos desde Colombia, Cali. Pepe, Fustraga años. Pepe, estás hermosa. Ernesto, gracias. ¿Te gusta Hello Kitty? Me gusta Batsmaru. Pero obviamente el mundo sario, sí, ¿no? Sí. Sí, pues me tocó totalmente de chavita, pero como, ¿ves? Como Acuario, Escorpio, o Escorpio, Acuario, yo no quería lo que querían todas. Todas traían a Kitty, entonces yo quería a Batsmaru, que era emo. Sí, pues sí, el Batsmaru. Kropi también me dice, cuando pase esto y vengas a Monterrey, nos ponemos de acuerdo y te hago una sesión fotográfica. Dice Camila, ¿qué signo conecta mejor con Tauro? Pues es relativo porque como siempre digo, depende mucho de tu carta natal y para realmente saber la compatibilidad, que se llama en astrología la sinastría, tendrías que compaginar las cartas astrales de dos personas para realmente, realmente ver. En términos generales, Tauro complementa muy bien con Escorpión porque son opuestos, todos los que son opuestos complementan bien. Te entiendes en cierto nivel, obviamente, con los signos de tierra. Te cuestan un poquito más de trabajo los signos de aire. Muy bien. Dice aquí Monse María, saludos. Ella es mi amiga de Culiacán. Saludos, Mon. Hola, Monse. Gracias por venir. Conrad, Libra, hombre y Escorpión, mujer, también van. ¿Cómo no? Ay, se ve que se la pasó muy bien ese Conrad. Es que lo recuerda con mucho gusto. Sí, muy buena combinación, puedo decir. Diana Ferraz y Tauro, dice aquí Jorge Malomada, tu abuelo era Capricornio, te dice. Mi abuelo era Capricornio, Ese es mi papá, hola, pa.
Lo que piensen dos veces lo que van a decir, que está mi padre. Y mi abuelo era el más, que eso es un rasgo muy de Capricornio, el más sobreprotector sobre la faz de la tierra. No quería que sus hijas, niñas, movieran un dedo de nada, tenían que estar adentro de una burbuja sin que nada las tocara, y él hacía todo, y eso es muy padre. Es un rasgo muy padre. De Capricornio, sí, sí lo sé, porque mi padre es Capricornio. Y bueno, burro, burro dice, si te casas conmigo, también tendrás marido en Naucalpan. Dice, ¿ves? Ya tienes en todos lados, Argentina, Colombia, Naucalpan. ¿Alguna otra delegación? Otra delegación. Bueno, Somelito, hola chicas, saludos desde Bolivia, saludos, Somelito. Luna Olivera, saludos desde la época de RDB. Pamela, quiero hacer fotos contigo, yo Virgo. Yo Escorpio, how. Dice Luna, no es cierto, no, porque no entiendo esto. Dice Gabriela, Fus, te recuerdo cuando salías en la novela de Rebelde, saludos desde Torreón, Coahuila. Saludos hasta Coahuila. Jornal, es verdad todo lo de Géminis. Ah, tú eres Géminis, ¿verdad, compadre? Sí. Dice Summer Wine de Bile Valo con su esposa, ¿crees que sea una canción genial? Sí, sí me gusta. No es de mis favoritas, pero sí me gusta. Dice Amandi, buenas noches, Pamela, cañón, soy Virgo y no me la paso peleando, es decisión. Es decisión, y hay veces que tenemos que tomar la decisión de no pelear. Yo tengo mi amiga Laura es Virgo, y ella es súper avanzada para su edad, creo yo, y es como de, pues sabes qué, no me parece, pero me doy la media vuelta y no pasa nada, ¿no? Entonces, es una cuestión muy, muy de decisión. Elialdis dice, soy Piscis y soy chillona. Sí. Amandi, Fus, sente esa novela, es en portugués, no entiendo. Okay. Fus, ¿qué significan las siglas KITS? Caleidoscopio Interactivo de Sueños. Hace mucho que no contestaba esa pregunta. ¡Qué bonito! Es la primera vez que sé qué significa KITS. Ay, qué padre. Sí, andamos está muy padre. Con onda sobre, Está padre, está padre el trasfondo, no sabía. Wow. Justo ayer hablaba con Jorge y estábamos muertos de la risa porque llegamos a la conclusión de pues que se estaba muy muy psicodélica toda la onda Kids, porque las letras de las canciones también eran bueno, obviamente al participar niños, pues siempre había como esta onda de imaginación y demás, pero creo que había como cierta tendencia en el pop en español noventero que pues, era muy psicodélica la banda, ¿no? O sea, hablábamos de cosas como muy, muy padres, muy fantasiosas. No, pues en los 90 había muchas canciones fantasiosas también de hechizos, de la luna, de gitanos, cosa que ya no hay casi, ¿eh? O sea, nos olvidó esa onda, ¿no? Y me encantaría revivirla porque está padre cantarle, sí, a lo mejor al amor, pero como que hay muchas diferentes maneras. Ahorita es andamos muy en lo literal, ¿no? Es que según yo, es como lo mismo que hablamos de la sensualidad, el misticismo, o sea, ¿sabes cómo está? Sí, que haya cierta existe. Magia, cierto misterio, siempre le suma, ¿no? A las cosas, las vuelve más lindas, más bonitas. Es como ponerle glitter a las cosas. Exactamente. Seguimos con porque empieza a contar el relojito de que ya se nos va a acabar el tiempo. Los quiero muchísimo. Nos vemos mañana a las 8 y vamos con unas últimas preguntas. Dice, Fus, eres tan hermosa, bla, 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 novela, bla, Brasil. Fus, te amo desde Rebelde, eras mi favorita, me reí mucho contigo. Aquí está el hechizo de la luna, dice, baño échatelo, de miel entonces. Baño de miel. Baño de miel entonces para,
para armonizar y potenciar las peticiones del amor. Después de terminar la ducha normal, derramar miel sobre el cuerpo mientras visualiza la intención. Exactamente, miel de abeja, no de maple. Chicos, ella no se puede casar con nosotros. Fus es nuestra Kelsey y nosotros sus inmaculados que la adoran. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Vienen con todo. ¡Ay, güey! Oigan, plebes, tienen... Scorpio pone a la gente así muy romántica. Me encanta, me encanta. Suelten todo lo que quieran decir. Y si tienen algo que decir, díganlo. Sí. Danny Kills dice, oigan, plebes, ¿tienen algún hechizo para que me puedan dar de superpoder y teletransportarme a México por unos tacos? Soy el Dani de Sonora. Saludos desde Canadá. Oye, Dani. Dani, ¿qué onda? No te vayas, güey. Toda la magia del mundo has aguantado como los grandes en ese barco que te tocó ahorita. Qué padrísimo que estés aquí, que te podamos dar un ratito de México. Vas a ver que todo va a pasar pronto. En cuanto puedas tomar un avión, directo al puesto de tacos. Sí, Dani. Primero que nada, pues mira, llegar, dormir en una cama, México, tacos, salsa, chile. Bueno, ¿me contestas, por favor? ¿Qué? No entiendo. Sente su desda novela, telenovela rebelde. No sé. Ay, perdón, disculpen mi ignorancia en el idioma. Fus, ¿qué álbum de Unplugged te han gustado? ¿Qué álbum, qué, perdón? ¿De MTV Unplugged te ha gustado? Ah, pues el de Nirvana, obviamente, también ese es otro disco que me marcó muchísimo. Es como el primer Unplugged que dije, ¡wow! Tengo muchos de los discos de los Unplugged de MTV. Y ya más para acá, el de Zoé es enorme. Y a mí en general, la acústica me encanta. O sea, cualquier, no necesariamente los MTV Unplugged, pero las versiones acústicas de las canciones me encantan, porque siempre he pensado que si una canción es buena en acústico, es la prueba de que es una buena canción. No importa el arreglo que le pongas, si la vuelves salsa, si la vuelves punk, si la vuelves... Siempre va a ser una buena canción. Si suena bien con una guitarra acústica y una voz, es una buena canción. Entonces, sí, claro. Me gustan los acústicos en general. Dice aquí que cara de camaleón o salchicha con puré, que cantes algo de eso. ¿Cómo era cara de camaleón? No me acuerdo. Cara de camaleón, que cambias de tantos colores. ¿Sí era esa? ¿Sí? ¿Cómo empezaba? Era padre, me acuerdo que me gustaba, pero... Pues claro, es que, porque de ¿sabes? Me acuerdo casi todo. Sí, tú tienes una memoria impresionante. Me sorprende, ¿eh? Sí, dice, fíjate, que hola. ¿Cómo empezaba? A ver, pues díganos si alguien sabe cómo, échenos cómo empezaba. No, no, hay que poner porque me va a dar algo. Dice aquí alguien, hola, ¿podrías actuar un poquito como la Polly Pocket? No, me da pena. Besos desde Córdoba. Besos. Sus saludos. Salud es genial. ¿Cuál es tu canción favorita? Ya lo dijimos que es muy difícil la canción favorita. Hagamos un top 20, lo que sea. Sí. Sí, deberías armarte un top 10. Dice Marcos, me encantó el tema con Dulce María. Gracias. Sol de la Riva, te quiero. Fus, guapísima siempre. Fus, eres gracias, linda. Gracias. Gracias. ¿Cuándo vamos al Cocobongo? Dice Martín Chilaparís. Dice Juanpi, ¿cuándo? Hablando de top 10, de mis antros de favoritos del mundo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Lo máximo el Cocobongo. Recomendadísimo. Juanpi, ¿cuándo vienes a Guadalajara? Pues cuando se pueda volar, primero, ¿no? Primeramente. Lord dice, eres oficialmente una waifu. ¿Ya ves? Dice, Azul Infierno, tienes que venir a Los Ángeles, California. Siempre tengo que ir. ¿Cuándo piensas venir a Brasil? No lo sé todavía. Fus, ¿cuándo nos enseñas tus viniles? También hay que hacer uno de viniles, ¿eh? Porque... uno de viniles. Les prometo que el próximo miércoles me subo un par de viniles para compartirles.
Recuérdame, por favor. Sí, soy Géminis y soy doble. Tengo el ángel y un demonio. Sí, yo creo que todos tenemos eso, la verdad. Todos tenemos esas dos caras, pero en Géminis es muy obvio, es muy evidente. Oye, mi amiga Lara de Monterrey dice, Oli, Pau, y Oli, Lara, ¿cómo estás? Hoy vinieron hoy a la chorcha. A la chorcha, dice, ¿mago de Oz o rata blanca? Yo prefiero rata blanca, no sé tú. Ah, está difícil, yo creo que también rata blanca. Ay, no, es que yo sí no tolero el mago de Oz, perdónenme, chicos. ¿Por qué? Perdónenme. No es lo mío, no es lo mío, ay, no es lo mío. Me encanta que cuenten historias de elfos y así. Y sí, pues, o sea, no es lo mío, pero sí, sí lo entiendo y lo respeto. No, aparte un pero bozarrón, bueno. Musicazos. Sí, exactamente. Poncho dice, mis ojitos bonitos y labios de amor. ¿A cuánto piropo hoy, eh? ¡Bárbaros, chicos! Hoy estás on fire, güey. Dice Eduardo. Hola, ¡Aluna! Chicas, qué guapo sois. Gracias. Qué guapo. Muchas gracias. Hola, Sol de la Riva. Fus, ¿por qué le dices mongolita dulce? Ay, es una historia de la primaria. Porque es una tontería. Jugábamos Pac-Man y entonces... no me acuerdo por qué... Algo estaba haciendo como que no estaba pasando lo que yo quería. Entonces le decía yo, es que esos no son puntos, no son puntos. Entonces se volteó conmigo y me dijo, ay, es que me estás diciendo así como, ya, mongol, no son puntos. Y yo, sí, pues sí, mongol. Entonces nos morimos de la risa. Entonces ya cuando yo hacía algo que no era, me decía mongol y yo mongol. Y se quedó para siempre mongol. Mongo, monguita, mongoide, mongoloid. O sea, ya derivó en cuanta cosa te imaginas. Dice aquí, hola, saludos desde Perú. Me gustaría que cantaras algo de RDD. ¿Cuál? La que quieras. Todas te salen bonitas. Porque amar es algo celestial y tú no tienes alas. Porque amar es algo celestial y tú no tienes alas. Se ama con la vida, sin miedo y sin medida. Se ama cielo abierto, de frente y sin complejos. Se ama hasta con rabia, como si fuera un karma. Se ama sin pensarlo, porque el amor es celestial. ¡Ay, bravo! Bueno, ahora aquí nos dicen que cantes algo de los Doors, ¿eh? Andan súper variados. Así es, que cántate una de los Fire. Esa rola, por ejemplo, se me hace muy de luna en escorpio, ¿no? Sí. Esa, ¿y sabes cuál otra se me hace muy de luna en escorpión? La de Depeche Mode. Ay, Depeche Mode, wow. Ay, bueno, wow. I'm gonna take my time. I have all the time in the world to make you mine. Híjole, esa se me hace así súper escorpio. Muy sensual, ¿eh? Depeche Mode. Siempre. Me encanta. Siempre. Dice aquí, ay, me encanta tu voz. Saludos desde Brasil. Ya es un dueto con Dulce López cantando una la canción de Cara de Camaleón. Estaría padrísimo. Hola, te escribo desde Perú y saludos. Preciosa voz de Fus, qué lindo, maravilloso, sí, no pares. Te amo. Saludos desde Montería, Colombia. Bravo, bravo, qué lindo. Qué gracias, hermoso canto, gracias. Dice, saludos desde Playa del Carmen. Un día te vi en el hotel de Puerto Morelos. Por tonta no te pedí una foto, me dio pena. No sean así, acérquense. Ahora canta salchichas con puré. Así pusieron. Eo, eo, salchichas con puré. Ay, esa rola era buenísima, güey. Es muy bonita canción, la neta sí. Dice Fuste, ¿sabes alguna? Oye, dice Fuste, ¿sabes alguna canción de Dulce María? Pues sí, obvio. Obvio, de lo más obvio del mundo. Tengo que saber qué clase de amiga sería si no me supiera sus canciones. Dice Adriano, pelo hermoso. Gracias.
¿Qué opinas de Dulce María? Pues, ¿qué va a opinar? Te ama, ¿no? ¿Qué va a opinar? Dice, bueno, que canta Sálvame de RDB. Ahorita ya canté. Ya cantó, güey. Bueno, ay, saludos desde Barcelona, España. Saludos, qué bonita ciudad. Oye, yo canto en el barecito de Cancún y un día ven y... ¡Ah! ¡Tío! Espera, dice, un día ven y te subes a cantar conmigo, ¡ah! Ándale. Estaría increíble, sí, sí he ido, me encanta. ¡Ay, gente! Yo quiero estar en ese momento. ¡Pues ven! ¡Es que no vienes a verme! Aparte el barecito me encanta, el barecito es muy light, muy a gusto. No, el de aquí no sabes, tiene vista a la laguna, al mar, o sea, es precioso. Una joya de fiesta. Dice... fiesta porque no has venido a Cancún. Sí, no, la neta no. Dice, Fus, ¿conoces alguna música brasileña? Pues un poco, lo más común, supongo. Anita siempre. Fus, más Brasil, ¿puedes cantar una canción de Dulce María? Podríamos arreglarlo. Ya cantó, pero si quieres cantarla, o nos podemos esperar al próximo miércoles para cantar una canción de Dulce María. Ándale, ándale, para que vengan. ¿Qué se sintió estar en RDB? Mucho sueño. Mucho hambre. Sueño. Y muy padre, mucha diversión. Dice aquí que hay una pregunta por acá que dice, cuenta una anécdota de la fiesta de 15 años de Dulce. Fueron unos 15 años y ya, ¿no, chicos? Estuvo padre. Les cuento que yo llevé muchos de mis discos porque yo fui la encargada de la parte rockera de la fiesta. Y entonces llevé mis discos y les puse un masking tape que decía Fus para que no se confundiera con los discos del DJ y con los discos de sus primas y sus hermanas y tal. Y entonces, tengo un par de CDs que todavía tienen ese masking porque nunca se los quise quitar. ¡Ay! ¡Qué bonito! Buena música, ¿eh? Entonces. Pero ¿saben qué? Creo que estoy mal. Creo que esa fue nuestra fiesta, bueno, su fiesta de 13, no sé si de 15. Pero bueno, los masking tapes siguen ahí. Bueno, dice aquí, espera, no, dice, en Barcelona Fuste esperamos verte cuando vengas. Gracias. Luego dice, Fus, ¿crees que podamos hablar en video chat, Lau? Estamos hablando en video chat. Exacto. ¿No? Poncho, los en vivos, ¿los harías, qué? Espera, ¿los harás semanales? Los hemos estado haciendo semanales durante prácticamente toda la cuarentena. Sí, pues ahora sí que lo que ustedes pidan. Si los piden, seguirán. Si no, morirán. Dice Daniel Chacón, acabé de terminar Rebelde por segunda vez y aún no supero a Sol. ¡Ay, me encanta! Dice, es que era muy padre la Sol. Dice, canta música de Tenacious D, cualquiera. Amo Tenacious D. Amo Tenacious D. Con todo mi corazón. Fíjate que Manuel Borghetti nos postea y nos pone caca. ¿Caca qué, amiguito? ¿Qué se te atravesó con el comentario de caca? A lo mejor es lo que está haciendo. Sintió ganas, ¿no? Bueno, saludos, Emanuel. No te amargues. Arthur, ¿ya no volverás a Telehit en tu programa de metal? Pues si quieren que regrese, pídanlo siempre, pidan claro. Personas. Me gustaría que regresara Fernanda y ya, con tanto gusto. Saludos desde Brasil. Hi, sweetheart. Hi, sweetheart. Diego, ¿qué materia odiabas en la escuela? Mate. Pésima para matemáticas, la mujer. Qué raro, porque la música es matemática y pues se te da a ti.
Pues sí, pero en cuestión, por ejemplo, muy curioso, mi madre, ingeniero buenísimo en matemáticas, batalla y batalla conmigo, que la niña no se podía aprender las tablas de multiplicar con nada del mundo. Porque además también es una cuestión de que cuando algo no me interesa o no me divierte, soy la peor, ¿no? Entonces, hasta que mi madre consiguió un cassette, y esto es un consejo para las que sean mamás, consiguió un cassette con las tablas de multiplicar cantadas. Y me creerán que a la fecha tengo algunas, un par, que todavía las tengo que cantar para acordarme. ¿Cómo iba así de que cantando? Una pregunta Dice, más, tenemos que ir, chicos, perdón. Lau, Fus me refería a una llamada así como con Pau. Necesito un consejo, pero me da algo de pena con tus fans. Pues mandar Escríbelo, va. en privado, mensaje privado, ¿no? Bien, exactamente. Hola, saludos desde Perú, me encantó su maque, una anécdota, recuerdos de Rebelde. ¿Cuántos años tienes, Fus? Eso no se pregunta, no es de caballeros. No es de caballeros, güey. Dice Martín, ¿cómo fue tu casting para Rebelde? Mi casting para Rebelde fue en el dormitorio, en una escena donde estaba con los personajes de Carla y Tefa, si mal no recuerdo. O sea, con Pilar. Y no me acuerdo de qué se trataba la escena, pero me acuerdo que estaba con ellas. Y realmente, pues, fue una raro, porque normalmente los procesos de casting son súper largos, pero como que le surgía mucho encontrar a alguien y realmente fueron un par de escenas lo que tuve que hacer. Muy bien, dice aquí Jenny García Oficial, te amo, amiga. Jenny, preciosa, ¿qué haces por aquí? Oye, te extraño. Quedamos a ir a bailar y nunca hemos ido a bailar y luego ya no se pudo viajar. Y te quiero mucho, te mando muchos besos, Leona hermosa. Esa es una de mis Leos favoritas porque qué bárbara, ¿eh? O sea, cómo brilla, cómo le cae bien a todo mundo, siempre está echando relajo. Me encanta la Jenny. Aquí dice, ¿te tocó estar con Diego Boneta en RDB? Sí, claro. El buen Pues, Dieguito. ¿crees que me podrías seguir? ¿Seguir en dónde? Cuéntenos. Jenny te manda corazones y un leoncito precioso. Mi Jenny. Tienen que seguir Oye, a la Fer. Jenny. Guapísima, está increíble, baila increíble, tiene un material nuevo, no sé. Ustedes sigan a la Jenny porque se van a llevar una grata sorpresa. Y además, si quieren a alguien que les levante el ánimo y que los haga sentir diario que todo es maravilloso, ahí está la Jenny, de verdad. Qué impresión. Arroba Jenny Oficial. Jenny Jenny García. García Oficial. Ajá, Jenny García Oficial. Arroba Jenny García Oficial. No se les olvide. No se les olvide mañana, por favor, acompañarnos en jueves a las 8. No Jueves lo 8 p.m. olviden, Ahora jueves a las 8. contando una cosa esta. Los quiero mucho, muchas gracias por haber venido. Les mando muchísimos abrazos, besos, saludos. Nos vemos mañana en punto de las 8. Recuerden dar like y compartir los videos de jueves. Gracias, Pauchi, te quiero. Yo también, un beso.